y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca sensual, peligrosa, tus manos, la dulzura de sol, que quema mis ansias y mi corazón. Ternura que sin prisa apuras, caricias que brinda el amor. Y ya nada importa, la vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que yo te ame así. Yo te amé así. ¡Qué lindo! ¡Bravo! Bienvenidos, el aplauso que siga. Bravo. Para nuestros invitados de hoy. Estamos con José Armando Bendelé, Sebastián Yunta, que presentan este lindo espectáculo que vas a poder ver esta noche en el Cine Teatro Plaza Entre Rosas y Penumbras. Ahí va. Canciones del Astro de América, toda música de Sandro, por supuesto. Bienvenidos, los vamos a invitar a tomar asiento con nosotros. Gracias. ¿Cómo están? Un gusto tenerlos por aquí. Bueno, programa de festejo y música en vivo. Claro. Un lujo que nos damos, sin dudas. 300 programas. Felicidades. Muchísimas gracias. Muy bonito. Bueno, cuéntenos un poquito de qué va este espectáculo, por qué Sandro puntualmente el elegido para homenajear de cierta manera, ¿no? A través de sus canciones y de su música. Bueno, este señor que tenemos a... que tengo a mi derecha. Trabajó. De Güemes, en Rodeo de la Cruz. Ajá. Mendocino. Mendocino, el señor se fue por allá por los 80 a Buenos Aires a trabajar dentro de su profesión de músico. Claro. Y bueno, tuvo la suerte de encontrarse en el camino con... el más grande. Con el más grande de todos los más grandes que tuvo la Argentina como... primero como intérprete, segundo como autor. Y que trascendió... fronteras. Sin duda. Bueno, y tuvo la suerte de trabajar 25 años con... el 85, hasta que murió acá. Vos eras su pianista y también coautor de algunos de los temas. También director musical. Y... claro, estabas en todos los detalles de su música. Y aparte que cuando hacíamos presentaciones, promoción, viajábamos solos. Claro. Chile, México, Perú. Claro, viajaste por todo el mundo acompañándolo. Desde Canadá hasta Ushuaia y hasta Australia, Sydney, Melbourne. Y vos pensás re loco porque en lugares como Australia, Canadá, ni siquiera hablan el mismo idioma que nosotros. Sí, y fíjate cómo su música supo llegar, ¿no? Te voy a explicar, tanto en Canadá como en Australia hay comunidades latinas, pero hay
miles de mendocinos que se fueron en los 80. Huevón, sí, esa cosa. Claro. No, tremendo. ¿Y cómo ha sido trabajar, no con Sandro, sino con Roberto Sánchez? ¿Cómo era él como civil, no el artista? No, no. Fuera del personaje. Claro. Así como lo ves, siempre digo lo mismo, en Susana, en Mirta, sí. El tipo más jodón, con el mejor humor, tenía una chispa espontánea. Las mujeres morían por él. Sí, por él. Las fanáticas de Sandro son... Ah, no, son... Sí, la topadora. Sí, no, sí, no, sí. No se lo toque. Pero, porque es cierto, es el más grande. Claro. Hoy, respetado por rockeros, tangueros, folcloristas. Sin dudas. ¿Y qué canción, por ejemplo, Sebastián, le ayudaste a componer a Sandro? Yo compuse con él un disco que se hizo de poemas. Ajá. ¿Sí? Son poemas que él creó y yo puse la música atrás. O sea, y después en espectáculo en vivo, bueno, siempre. Claro, siempre. Por ahí no se grabaron. Pero, apenas bueno. 30... Luna Park, ¿cuántos óperas? Tranqui todo. No, Rec 56. Fue. 56, Rosario empezaba con 18 porque era su cábara, Rosario. Creo que nadie superó, creo que Fito tenía 13 Rex. O sea, impresionante la carrera que hizo. Y aparte, sin promoción. Lo único que ponía su amigo, el Gallego García, Crónica, ponía Faltan 90 días. Ajá. Pantalla roja. Claro, pero ahí no era necesario. O sea, la jefa de prensa no necesitaba, Sandro. Se vendía solo. Se vendía solo. Así, exactamente. Ahí está, mira, estamos escuchando. 30 días, 60 días estaba todo vendido. Claro. Que sí, una para meses, gente haciendo cosas. ¿Cómo decidieron juntarse ustedes para armar este espectáculo? Nos conocemos de adolescentes acá. Ah, mirá. Sí, él cuando estuvo en... Estaba chocamos en Canal 7, nosotros en el Canal 7. Exacto, en el Canal 7, en el... Garibaldi. Garibaldi, creo que era. Claro, el edificio Gómez. Sí, Garibaldi. Exactamente, ahí tocamos una de las primeras veces, por allá, te estoy hablando, no sé si decirle... 70 y 80. Nos sacan la ficha a los chicos. Yo me fui en el 82, así que ahí. Pero bueno, por allá por los 70 y algo... No habían nacido, creo. No, todavía no. No, estaba naciendo mi mamá recién en el 72. Básicamente. Y bueno, y empezamos a tocar con otros artistas, otros mendocinos de acá. Hicimos un par de cosas bastante importantes en aquella época. Y empezamos a tocar y ahí nos conocimos ya de muy jovencitos. 14 años. Por ahí. 14, 13. Éramos unos niños. Seguro. Y él en los 80, en el 82 se va a Buenos Aires a buscar nuevos horizontes. Yo me quedé acá y en el 84 me voy, 85 me voy a Buenos Aires, donde hice parte de mi carrera, hice comedia musical, y bueno, gracias a Dios me fue maravillosamente bien. Excelente. Y en ese interino nos conocíamos, nos juntábamos con la familia. Claro. Y nunca se perdieron el rastro. Claro, lo que pasaba que Sebastián estaba... Vos viajabas mucho. Sí, sí. Claro. Yo a veces preguntaba y me decía, no, está en Australia. O no, se fue a Costa Rica. No, ahora está en Chile. Era bastante... Entonces, bueno, nos empezamos a comunicar después. Le hizo una producción de un primer disco que yo hice. Y hace muy poco tiempo, hace 4 años más o menos, o 3 años. Más o menos, sí. Hace 3 años se vino él a pasar unos días a Mendoza. Y nos pusimos a charlar y la idea era, cuando hablan de homenaje, me suena muy raro. Cuando hablan de tributo, el tributo, viste, es que es aquel cantante que imita muy bien. Claro. Y hace. Y que incluso hace el personaje. Hace el personaje. Lo caracteriza con la vestimenta, todo. No me sentía ni siquiera, viste, que aunque me pusieran peluca. Claro, hicieran, no se trata de eso. No, porque él ha trabajado con muchos tributeros. El mismo Sandro decía, chicos, ¿por qué no cantan mis temas, pero a su manera? Claro. Es mejor que imitarme. Claro. Que él sabía que nadie le debía imitar. Seguro. Igual no hay. No, Sebastián, y actualmente... Parecido, pero... No, bueno, igual no, nada más con este concepto y así lo me cierra mi hermano acá. Sí, por supuesto. Y vos sabés que, bueno, nos juntamos y dijimos, empezamos a tirar ideas arriba de la mesa, yo tiré un par de ideas y le digo, ¿qué te parece si hacemos un espectáculo con todas las canciones, más el que tiene los arreglos originales y todo,
con las canciones de Roberto, le digo, ¿viste? Y empezamos a ver qué sucede. Cuando hicimos la primera función, la verdad que fue mágico, absolutamente mágico. Es que al público le evoca muchos recuerdos. Y no te puedes imaginar, ¿no?, lo que te pasa arriba del escenario. Sí, me imagino. Esa conexión. Que hace casualmente hablábamos con un periodista de ese tema, que es impresionante. Chicos, y actualmente están en contacto con Olga Garaventa. ¿Tenés su opinión respecto a este homenaje que le haces? No, yo con ella no estoy en contacto. Estoy de la vereda enfrente. Pero lo personal no. Hablo de mi vida con él como artista. Bien, que tú hablas con Roberto únicamente. Claro. No, me preguntan, ay, ¿qué usaba? ¿Qué se...? No, cero. No me interesa. Claro. O sea, sí sé mucho, pero no. Soy su amigo. Lo que lo divertía a él, lo que pasa que yo le digo Roberto siempre porque... Yo le digo Astro, porque él es el Astro. Pero tenía un humor tan particular, tenía era tan humilde en su vida, y era un grande. Ayer casualmente contaba que un día se le rompe el colectivo que iban de una provincia a otra a hacer una gira. Y atrás venía el camión con los equipos. Claro. Entonces se rompe el colectivo y tenían que esperar como 5 horas en la ruta, tirados. Y se suben todos los músicos arriba del camión. Con los equipos. Con los equipos. Claro. Sí, y bueno, entonces esperaban a alguien que viniera, pasara por Roberto a buscarlo. Y se subió arriba del camión y se fue con ellos. No tenía problema, claro. No tenía, era el tipo más humilde donde, o sea... Bueno, es que creo que... quiero contar, porque te lo pinta de cuerpo entero. Éramos 30 personas más o menos en el espectáculo, donde él dormía, donde él comía y donde él estaba, estábamos todos. Claro, es que creo que eso hace a un gran profesional, ¿no? Hasta el último tiracable, esa humildad. El chofer del camión, estaban también en ese hotel. Espectacular. En el mejor hotel o en el único que había. Queremos hacer la invitación para todos los que nos están viendo hasta ahora, porque el espectáculo es esta noche en una de las salas más bonitas que tenemos sin dudas aquí en la provincia de Mendoza, que es el Cine Teatro Plaza. Los vamos a invitar a los chicos a que ya vayan pasando porque nos van a regalar otra canción más, así que cuando quieran ya se pueden ir. ¿Listo? Sí, pasan. Gracias. Nosotros les vamos dando el tiempo para que ustedes se puedan acomodar tranquilos. Por supuesto. Porque nosotros estamos mostrándoles en pantalla dónde pueden comprar esas entradas. Por supuesto, siempre en la boletería del teatro. Pero si ya querés guardarte tu lugarcito, en Entrada Web, esa es la página donde vas a poder adquirir tus entradas para Entre Rosas y Penumbras, canciones del Astro de América. Eso que explotó es un globo que dice, tranquilo, que estamos todos bien. Por supuesto, por personas que conocieron mucho al artista, que saben de su arte y que lo presentan de esta manera. Vamos con otra canción. A cantar y bailar, Dale, vamos con todo. Se apaga mi vida desde que tu amor no está. Soy madera que ya no se enciende si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda que se escuchará. A ver si me ayudan ustedes, vamos. Bonito, feliz día. Gracias por formar parte de este festejo, un placer. Mira, la invitación nuevamente, ya lo estás viendo en pantalla, ingresás en Entrada Web, allí vas a poder adquirir tus tickets para no perderte este gran espectáculo. Es esta noche, así que mira, planazo para arrancar el fin de semana. Espectacular. Gracias chicos, gracias por habernos acompañado, un placer.